Uno de los objetivos que tenemos en Valderred como medio de comunicación y en la era digital es crear un contenido sobre la historia de Valdepeñas y su comarca. Para ello hemos contado con la colaboración de la Asociación Orisos. Oriso es una asociación de Valdepeñas que se dedica a estudiar con rigor la historia de Valdepeñas y de su comarca. Ahora hemos hecho la primera temporada del programa Lo que esconde Valdepeñas, con un gran éxito de seguimiento. Muchas gracias por ello. Ahora vamos a empezar un nuevo programa, La Riada 1979. Este programa está basado en un acontecimiento histórico que ocurrió en esa fecha concreta debido a una gran tormenta en un breve espacio de tiempo. El afluente de la Veguilla se desbordó, llevándose por delante vidas, casas, animales. Y por supuesto, esto conllevó un cambio de Valdepeñas y de sus gentes. Valdepeñas nunca volvió a ser la misma. El primer sábado de cada mes y con una periodicidad de 2 meses podrán ver estos programas y conocer un poquito más de la historia de este acontecimiento que nos marcó. Si usted es empresario y quiere ganar visibilidad, póngase en contacto con nosotros, podrá ser patrocinador de estos programas. Llámenos al 691 38 69 58 o en el correo electrónico comercial @valderred.es. Les esperamos, síganos. Como presidenta de Orisos, tengo el gusto de dar comienzo con este programa a una serie de ellos en los que vamos a llevar a cabo una colaboración con Valderred. Orisos, para quien no nos conozca, es una asociación cultural que tiene su sede en Valdepeñas, pero que tiene difusión en la comarca e incluso fuera de ella. El objetivo de esta asociación es la divulgación y la difusión de la cultura, en todo su amplio término. Y parte de esta divulgación y difusión es la revista que se publica y las demás publicaciones que sus socios llevan a cabo. También, como parte de esta difusión, es una serie de colaboraciones que Orisos ha venido llevando a cabo con diferentes medios de comunicación, entre ellos con Valderred, a lo largo de todo este año. A raíz de esta colaboración ha sido la aceptación de la propuesta para llevar a cabo esta serie de programas. Sobre un hecho ocurrido en Valdepeñas en 1979, que tuvo una especial trascendencia, la riada. Gracias a un documento audiovisual inédito, se está recabando más información con la que se van a llevar a cabo diversos programas. En estos programas intentaremos sacar a la luz, además de este audiovisual mencionado, una serie de colección de fotografías que son inéditas, tanto de ese día como de días posteriores. Una serie de documentos localizados en los archivos de los siglos XVIII y XIX, además de testimonios orales que hasta ahora no habían salido a la luz. Todo esto lo llevaremos a cabo en esta serie de programas que hemos mencionado. La coordinación de ese trabajo correrá a cargo de Sandalio Bravo Ibáñez, Eugenio Gilaber Barba y Carlos Madrid del Castillo, además de la colaboración de otros muchos socios de Orisos. Relataron lo que había pasado, inmediatamente me llamaron al ayuntamiento. Estando en el ayuntamiento, pues se empezó a divulgar pues la gran catástrofe que estaba ocurriendo en Valdepeñas. Con lo cual el alcalde, que era entonces Esteban López Vega, pues empezó a tomar las primeras medidas de urgencia, que era ir a buscar casas o sitios donde pudiera haber damnificados por hundimiento de casas. Por la calle La Colomina, que todos conocemos, cuando se pudo entrar y con estos camiones reo del ejército, pues algunas personas se rescataron para sacarlas de esa situación que no podían salir por sí mismas. Llevamos no siquiera un mes en el Ayuntamiento Democrático, porque las elecciones fueron en abril. Ya no voy a fijar porque no lo sé, no me acuerdo. En mayo tomamos posesión, a finales de mayo, y esto fue en julio.
Por tanto, el ayuntamiento, el primer ayuntamiento democrático después de la dictadura, fue en el que estábamos nosotros, y de verdad éramos todos muy novatos, absolutamente novatos, tanto en política como en cualquier catástrofe como nos cayó en ese momento, porque se nos vino una losa muy grande encima. Yo sí tengo que reconocer que el gran gestor de esto fue Esteban López Vega, alcalde, experimentado y con buenas conexiones. Recuerdo que voces de desesperación, de no saber qué hacer, de no abráis la puerta, no abráis la puerta, Eugenia, Pepe, todos chillando, y de despertarte y de cogerme a mi padre, de ponerme en un baúl de ropa. Y había una ventana y decirme, sujétate a los barrotes, no te sueltes, no te sueltes, con un algo de desesperación que a mí me asustaba. Yo decía, yo es que me tengo que soltar porque ya el agua me llegaba ya a la boca. Y yo no me solté. A mi hermana, y se ve que se hundió, porque claro, todo se quedó como embutido, la puerta era un... se quedó todo como embutido en el agua, iba subiendo, se ve que Marcelino rompió esa ventana, y yo ya recuerdo, yo ver a mi padre así con mi hermana, y chillar mamá, 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 no sé si ese agua se fue por esa ventana, y de repente, de ir bajando con mi madre unas escaleras y caerse la pared encima de nosotros. En nombre de los coordinadores, retomamos las palabras de nuestra presidenta para decir que con este programa iniciamos una serie de fruto de la amplia investigación que estamos desarrollando sobre la riada de Valdepeña de 1979, así como de otras a lo largo de la historia. Los programas tendrán una emisión cada dos meses. En el próximo se estudiarán los diferentes aspectos meteorológicos que dan lugar a las gotas frías, así como elementos topográficos que han ido ocasionando las diferentes avenidas. En los programas sucesivos estudiaremos otras riadas anteriores, así como aspectos sociales, económicos, urbanísticos y consecuencias de todos ellos en el futuro. Desde Orisos hacemos un llamamiento a todas aquellas personas que puedan aportar testimonios, documentación fotográfica o de cualquier tipo que pueda enriquecer futuros programas. Agradeceremos estas aportaciones, que puedan ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico de la asociación que tendrán en sus pantallas.